Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. Skin Club regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en Skin Club. Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Train y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. Hoy vídeo dedicado a ver cómo está el servidor después del supuesto, de la supuesta oleada de baneo, chicos y chicas, en la cual se baneó a más de 300.000 personas. Habrá hackers tan descarados, habrá hackers tan grandes como los de siempre. Pues vamos a verlo, chicos y chicas, porque el sospechoso, la verdad es que está siendo una persona bastante descarada, ¿no? Porque el auto-aim que ha mostrado en esa ronda ha sido descomunal, eso sí. En esta no lo ha hecho, o sea, se los activa, se los desactiva. Ahora vienen todos por aquí, por ejemplo. Conecta la bala. Pero es que está perdiendo ahora que lo veo. Va perdiendo. Es una partida corta en el mapa de Train. ¿Cómo? Y los otros van a por el hacker, ¿eh? Vamos a ver. Claro. Si vais de uno en uno ahí en la liada, chavales. Buena granada. Muy buena granada. Buen molo. Situación complicada, ¿no? Dos para tres, claro. Se carga el tercero y ya tiene la ronda prácticamente hecha el hacker. Pero oye, el equipo enemigo está plantando cara. Y le mata el pelirrojo, tú. O sea, la ronda estaba decantada. Vamos a ver ahora lo que hacen. Tienen ronda de bastante mal buy. En teoría deberían perder esta ronda contra una persona que lleva 19 frags y va cargadísimo, ¿no? La única opción es que todos sobrevivan. Ir uno por uno es una liada, porque le permite al hacker lo que él le quiere, que es matar a la gente uno por uno y tener esa ventaja, ¿no? Que te da el auto-aim. Eso sí, si vais 5 personas contra una, es imposible que os mate a todos. Pero totalmente imposible. Vale, hay uno aquí en base. Acaba con él. Va a perder, tío. Van a perder los terroristas. Qué bajón, tío. Qué bajón. Vale. Viene por la derecha. O sea, que está a la izquierda. Le empieza a disparar. Le hace prefire. Nada, chicos y chicas. Llega por la espalda. Se hace a los dos enemigos que quedaban. Y última ronda de este partido. A no ser que el hacker la líe demasiado. Está haciendo mucho el tonto con el scout. También tiene el scripts de Bunny. Tomamos nota, chicos y chicas. Tomamos nota. Porque te vas a poner fino filipino ahora en el reporte. Vale, tiran molo. Retrasan la entrada. Bulldog se hace el primero. Por cierto, ahora hablaremos de Surce 2, que no se me olvida. Ahora hablaremos de todo lo nuevo que se sabe. Porque no es poco, no es poco. Nah, están ahí arriba a la derecha. Mira por ellos. Intenta prefire, esa sí que conecta. Claro, que tienen un dramón, ¿no? Es que a la mínima que se muestren, se van a llevar una balita en la cabeza. Eso, Walvan. Tiene uno en el... ¡Oh! Cuidado que la pierden, ¿eh? ¿La puede perder tranquilamente? ¿La pierden? ¡Uy, dime que se empate! Si es empate, sería sensacional esto, ¿no? Vamos a ver con qué arma decide ir en la última ronda. ¿Un AUG? Vale, va a ir uno por uno. ¡Hostia puta! En esta ya sí que está diciendo, bueno, que quiero ganar la partida. Atención. 4 para 3. 4 para 3. Mata primero, mata segundo. Y ya la peor se está siendo descomunal, chicos y chicas. Qué desastre. 2 para 2. Oveja tocado. ¡Oh! ¡Oh! Consiguió, chicos y chicas, el equipo terrorista empatar a un hacker totalmente descarado. Chicos, enhorabuena. No vais a ver este vídeo nunca en vuestra vida, pero oye, si has estado ahí, congratulations, porque madre del amor hermoso, ¿cómo se puede perder con esos hacks, chicos y chicas? En fin, vamos a abrir cajas, como siempre. Si mostráis apoyo en el vídeo, abrimos cajas entre sospechosos y sospechosos buscando ese cuchillo rubí zafiro que se nos está resistiendo, chicos y chicas, que ha conseguido mucha gente varias veces y yo ni una, a pesar de que he abierto miles de cajas. Y de momento la cosa pinta complicada, aunque, oye, una rosita que no está nada mal. Vamos a ver su precio. 3 euros será, vamos a ver, 1,76. En fin,
Vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Me llama la atención, chicos y chicas, que como sabéis, yo cuando me encuentro peonza salto los casos. Veo un poquito del principio y puedo intuir si va, si lleva peonza o no. Y básicamente descarto el sospechoso porque es un canteo. Pero de momento no hay mucha peonza. Oye, cosa que me congratula porque este es el segundo caso, 2-2, sin que sea un tío girando, mirando hacia el suelo. En fin, vamos a ver lo que hace este compañero, chicos y chicas, porque de momento ha sido como todo muy idílico, ¿no? Donde apuntaba, metía la bala porque había un enemigo, mata al primero. Vamos a ver, va a sumar otro. Atención. El pick perfecto. Yo creo que auto-aim no lleva. Lo que sí puedo intuir a lo mejor es que lleve wallhack, ¿eh? Sí puedo intuir que lleve wallhack. Bueno, se lo cargan, no le conceden el ace. Me hace gracia que mira abajo. No. Fijaros ahora cómo se va, literalmente corriendo. Vamos a ver cómo lo hace. Tiene 2 en A, 3 en B. Aquí no tiene del todo cuidado. Oye, estos disparos. Pero es como que todo lo hace idílico, ¿me entendéis? Como que siempre donde está, qué casualidad que hay alguien. Están baiteando el disparo. ¿Quién ha sido el terror ese? Joder, hoy aplaudo a todos los equipos enemigos, tío. Habéis visto, no ha mostrado el terror ni un solo píxel, chicos y chicas. Y ha disparado, por lo tanto, tenemos al sospechoso cazado, tío. Mamma mía, qué descaro, ¿eh? Qué locura, tío. Bárbaro, ¿eh? Ahora sí, ahora te el... El que no sabe que está ahí, cabrón. No se le ha visto ni un solo píxel, chavales. Ni un solo píxel. Y nada, y ha baitado el disparo perfectamente. El enemigo ha podido intuir que llevaba wallhack. Y ya lo ha confirmado. Míralos, nada. Es loco. Mata al segundo. A plantar. Ah, no, que tiene uno ahí. A ver. Entonces de 3 para 1 es el que queda. Buena flash. Acaba con él. Ay, Dios mío. Ha sido bueno, ¿eh? Bueno, y ahora va con el AVP. Le gusta a este pibe el AVP, ¿eh? Me mata al segundo. Ahí la ha visto la mano, eso sí. Tan solo queda el de jungla. Va a ir a por él y no se va a esperar, creo, que lleve la mag. A ver si se abre. No va a ir el avestruz ese. Vale, ahora está lejos. Ahora saben que está ahí. Fíjate cómo no limpia ni la derecha, ¿eh? Cómo sabe perfectamente dónde está. Ay, bueno. Vamos a por el último caso, chicos y chicas, ahora. Pues acabe este. Por el molotov apenas se podía apreciar el CT ahí, ¿eh? Creo que igualmente en esa kill había un gap en el humo. Había como un agujerito abajo a la izquierda. Con el cual se podía intuir que estaba ahí, pero bueno. 2-2, vamos a ver. Está apuntando como al medio. Esta persona es muy... Hasta podría pensar que lleva aimsoft o como se llame eso, que te redirige un poquito el disparo. Hasta lo podría pensar, le voy a poner hasta también un poquito. Le voy a poner aim también, ¿eh? En fin, chicos, vamos al lío. Yo creo que es totalmente dejarado que lleva Einhack. ¿Habéis visto? No se ha mostrado de nuevo el TT. Le ha baitado el disparo, chicos. Ah, es escandaloso. Le voy a poner, como digo, que también lleva algo de aim, porque al final he visto como algún disparo que otro que no se me ha rayado. Vamos a por las 3 cajas, a ver si nos toca algo interesante. Y ahora sí que sí, en el tercer caso os comentaré lo de Source 2, que han puesto
El archivo donde descifraban todo lo han puesto en privado, chicos. Dramón, ¿eh? Dramón, que lo hayan puesto en privado, porque ya no podemos saber qué es lo nuevo que incluye Source 2. Pero se puede saber todo lo que ha habido hasta ahora. Así que ahora sí que sí, vamos a por el tercer y último caso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Seguimos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. Y voy a poner justo aquí a mi izquierda todo lo que tengo que contaros de Source 2. Que como digo, hoy será seguramente el último día que os hago un vídeo de noticias hasta que salga de manera oficial. Pero primero vamos a ver si va cargado o no. Vamos a ver si el susodicho lleva algo. Mira mucho al suelo. Muchísimo mira al suelo. Y eso me hace preocuparme, ¿no? Vamos a ver cómo la juega. El tío es malo. O sea, tenemos que reconocer que el tío es bastante malo. Vamos con la siguiente ronda. No sé qué hace. Se da por girar. ¿A qué va a salir dando balas así? Va con una Glock. Asoma con el cuchillo. Una balita. Vaya otra. Mira al suelo para subirse. No mata al de palacio. Estoy extrañado, ¿eh? Estoy extrañado con este tío. Este tío es raro. Por cierto, es el tercer caso. Ha tardado bastante en apuntar. 11-1 perdiendo, ¿eh? ¡Ah, que se suicida! ¡Que se suicida, chicos y chicas! ¡Qué dramón! ¡Ay, que nos ha tocado el...! ¿Se están dejando perder a posta, a lo mejor? ¿Todos? Porque se están suicidando todos. Hostias, esto no lo había visto en mi vida en mucho tiempo, ¿eh? Claro, ahora no se dejan perder. Bueno, pues evidentemente no tiene trampas de visión ni de nada. Es conducta molesta. Conducta molesta lo que vas a poner. Pues ha sido rápido, la verdad. No me lo esperaba para nada. Vamos a abrir la caja, chicos y chicas. Al menos os voy a poder explicar tranquilamente lo que ha pasado con Source 2 y por qué digo que ya no podremos saber nada del tema. Así que venga, vamos a abrir las cajitas, chicos y chicas. Y por último, espero que os molen estos vídeos, en plan en los que meto noticias en vídeos entretenidos como los cazando hackers. Porque un vídeo solo de esto resultaría bastante corto, pero oye, con un cazando hackers por medio mola. Vale, vamos al lío. Vais a ver una imagen, chicos y chicas. Una imagen donde muestra, básicamente, han investigado a 19 desarrolladores de Valve. Han visto cuáles eran sus perfiles de Steam y los han ido espiando, ¿vale? Como veis, a principio de junio, bueno, previamente a junio, perdonad, en moradito aparecen dos mapas, Overpass y Source 2. Aquí ya sabíamos que Valve estaba trabajando en Source 2, ¿vale? Si os fijáis, chicos y chicas, hay mapas en verde y en rojo. Esos son mapas en los cuales han estado testeando, pero que no tienen que ver con Source 2. Lo de abajo del todo son los mapas que han ido probando los desarrolladores, como Lake, Inferno y Suits en junio, en julio Italy, en agosto Cobblestone y en septiembre de momento nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todos utilizaban no sé si se llama servidor, en este caso que era el número 710, y ese servidor, chicos y chicas, lo han puesto en privado. Por lo tanto, todo lo que ocurre en ese servidor ya no podrá ser espiado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos a día de hoy? Se sabe que Overpass, Inferno, Lake, Suits, Italy, Source 2 y Cobblestone son mapas de Source 2 definitivamente. Se han visto que se han jugado esos mapas porque han visto que hay un score de 1-0. Estaréis viendo el tuit a continuación. Se han spoteado mapas de 2 vs 2 de Winman. Y como digo, básicamente grandes personalidades de Valve trabajando en Source 2. El problema, como digo, es este. Ya no se podrá saber nada porque está en privado. Así que desde mi punto de vista, hasta después del Major o en el Major, si Valve quiere, no podremos saber nada del nuevo motor gráfico de Valve. Y esto era todo lo que tenía que deciros. Espero de corazón que os haya resultado la información útil, que hayáis disfrutado del cazando hackers. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.